Bueno, buenas tardes amigos de YouTube. Yo les vengo a enseñar un tutorial sobre un descomprimidor de archivo. Bueno, nosotros yo en mi caso yo tenía el descomprimidor WinRAR, un programa muy famoso, WinRAR, que es este, WinRAR. Pero el problema con WinRAR es que es versión de prueba y hay que comprar una licencia y a los 40 días ya no te funciona. El programa dice que funciona y cuando intentas descomprimir un archivo te sale error. Ese es el problema con WinRAR. Pues yo estuve averiguando en internet y encontré un programa. Encontré un programa parecido a WinRAR, es bueno igual a WinRAR. Descomprima archivos, lo mejor de ese programa que es permanente y el programa es este. Es este programa, BitZer. Este programa sirve para descomprimir archivos, lo que ustedes quieran. Lo bueno de este programa es que es gratis y es versión permanente. Bueno, este programa es fácil de descargar, no es tan difícil. Solo le van al link que les voy a dejar en la descripción del video. Y después les va a salir esta página. Cuando ustedes vean al link del video, que es este, le dan descargar gratis. Después les va a salir este programa. Ustedes le va a dar este programa, le dan ejecutar y después ejecutan ese programa y lo instalan, ¿no? Ese programa no es tan difícil de usar, ¿no? Ni de instalar. Donde lo instalas tus programas, tus documentos que son WinRAR, RAR, SID, son configurados. Mira como por parte, cuando instala el programa ya me salía así, que quiere decir que ya está configurado. Este, este programa, y si el programa no te sale así o no te sale así, no te sale como esto, es porque tal vez está con WinRAR anterior, ¿ver? Esto se configura automáticamente, no tienes que estar tú configurándolo, pero si no se te configura puedes abrir con. Y aquí tú decides cómo, con qué programa abrirlo. Y no te sale aquí, pues elegir el programa predeterminado donde lo tengas guardado. Pues este es un tutorial, vea, un descomprimidor de archivo. Qué bueno, Betsy. Es bueno, no es malo. No tiene fallas, no tiene contras, ni errores, nada por el estilo. Pues bueno, espero que les haya gustado mi tutorial. Espero sus comentarios, ¿verdad? Recuerden que el link del video, el link de la descarga está en el video. Lo descargan, lo instalan a su compu y ya tienen un descomprimidor de archivos. Y no necesitan que estar comprando licencia de Windows. Bueno, espero les haya gustado y que tengan un buen día.